Chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría, comencemos. Después de unos minutos, Chopper Doctorine hay una respuesta a los anticuerpos, curé así como debería ser, así que, ¿cuál es el origen de esta enfermedad? ¿Puedes decirme, Chopper? Kestia, curé así es, me impresiona que esté tan estable. Tuve a ver esa joven, Chopper. Si Nami despertó levantándose un poco, Nami quien Chopper se asustó golpeándose con la silla, corrió detrás de la puerta, una espalda, ya es un poco tarde y aún puedo verte, ¿quién eres tú? Chopper, cállate humana, ¿y cómo está tu fiebre? Nami ha hablado asustando a Chopper, Kurea estate quieto Chopper, parece que la fiebre está bajando pequeña, eres feliz tocando su frente, Nami y tú eres, Kurea 32 grados está bien, soy un médico Doc Kurea pero llámame Doctorine, Nami un médico entonces Natsu me trajo, Kurea el secreto de mi juventud, Nami no, eso no pregunté. Kurea, este lugar es justo lo que parece un castillo sobre la cima de una montaña, Nami entonces debería estar Natsu donde está el chico que me trajo, Kurea hablas de tu novio está durmiendo en la habitación de al lado, tenía los pulmones congelados y algunas raspaduras, Nami se sonrojó, es un chico muy lindo y duro sentándose en la cama alzando la camisa de Nami, esta es la causa de tu enfermedad, Nami ¿qué es eso? Kurea fuiste mordida por un insecto conocido como Kestia, es una especie de garrapatas infecciosas que habitan en junglas calurosas y húmedas, la infección comienza cuando el insecto muerde y la bacteria entra a través de su boca, una vez dentro incuba 5 días causando al portador un inmenso dolor, los síntomas incluyen una fiebre por encima de los 40 grados, una infección general, miocarditis, arteritis y encefalitis, por el estado de la herida diría que solo es de un día. Creo que hasta ahora has escondido el dolor que tenías, pero si lo hubieras dejado estar 4 días más te habría dejado de doler, Nami 4 días más, pensó Natsu usó su magia para que el huevo no incube por eso no sentía dolor solo cansancio en verdad, es tan amable y dulce y hizo todo para traerme aquí, cielos como no podría enamorarme de él sonrojada. Kurea hubieras muerto lo llaman la enfermedad de 5 días, aunque había oído que el Kestia se había extinguido hace 100 años, tienes suerte de que aún tenía el antibiótico, ¿de dónde demonios vienes? ¿No habrás estado rondando por la jungla de alguna isla prehistórica mostrando el vientre riéndose? Por supuesto que no, Namia, Kurea ¿sabes algo de eso? ¿Qué chica más sorprendente? Acuéstate empujándola, duerme un poco aún no estás completamente recuperada. Nami muchas gracias pero no hay necesidad si la fiebre ya está bajando, me pondré buena por mi cuenta, Kurea pequeña ingenua por su naturaleza una vez que el tratamiento ha empezado a curarse de la enfermedad toma 10 días, pero si quieres volver a ese dolor y morir eso ya es otra cosa aún con mi medicina, tendrás que estar quieta como mínimo durante 3 días más. Nami no puedo quedarme aquí durante 3 días, tenemos que apurarnos y llevar a Vivi a Arabasta, Kurea inmovilizó a Nami, Kurea uno solo abandono mis cuidados, cuando están curados o muertos no hay escapatoria. Chopper me vio, dije a pie se es mi pescado comenzando a despertar, un reno, carne babeando, venado cocido si lo cocinas en una cazuela por 3 horas, se pone bueno y tierno. Chopper se asustó retrocediendo, carne saliendo me llamas de mi boca Chopper gritó. Chopper sálvenme salte agarrando su mano Chopper comenzó a correr, dije espera carne abriendo mi boca vi a Nami soltándole, Nami te sientes mejor, Nami todo gracias a ti, dije es un placer algo sonrojado, bien prepararé plato de venado para que tengamos energía viendo a Chopper, dije espera corriendo tras él, Kurea estoy sorprendida de que ya pueda correr así, Nami así es él por cierto quién es ese ciervo rellenito y parlante con la nariz azul, Kurea lo quiere saber, dije ven aquí carne. Chopper detente humano, dije a quien llamas humano agarrando su boca Chopper creció, Chopper no soy tu comida golpeándome la cabeza, enviándome al suelo destruyéndolo yéndose corriendo, dije ay eso dolió parándome, ese reno es muy divertido golpeando la pared, cayendo un trozo de nieve me lo comí luego de unos minutos, Seminakama por favor abuela necesito un doctor en mi barco, Kurea Natsu ¿es ese tu nombre? Dije sí. Kurea me acabas de llamar abuela, dije así es abuela me dio una patada en la cara, Kurea deberías cuidar tu lengua, dije lo siento, Kurea aún estoy en mi plenitud demasiado joven 130 años tú sabes, dije wow sorprendente para un humano, pero eres condenadamente vieja ella me dio otra patada, Nami no aprendes, Kurea quieres que me convierta en pirata, estás malgastando tu aliento no estoy interesada en el océano. Dije aún así me gustaría tenerte en mi tripulación, ven de aventuras con nosotros abuela, Kurea oye oye te acabo
acabo de decir que cuides tu lengua, vía Chopper, dije espera carne corriendo tras él, Kurea espera mocoso, dije vente aquí venado, Kurea antes de que consigas hacer eso yo te comeré primero, agarrando dos espadas, dije la arpía corriendo de ella. Nami siempre tan lleno de energía, un adolescente después de todo, bueno voy a descansar, nieve pensaba que estábamos dentro de un castillo, hace frío, mejor la cierro, dije no quédate en la cama aún tienes algo de fiebre, cerrando la puerta, Nami pero me siento muy bien, dije la medicina de esa mujer es muy efectiva pero la bacteria sigue dentro de ti, debes seguir descansando y tomar tus antibióticos, Nami gracias eres un ángel, Natsu que haría sin ti, dije me harás sonrojar, vamos ponte a descansar, sacando de mi chaleco unas orejeras poniéndolas a Nami, Nami Natsu ya no puedo soportar más, me jalo dándome un beso, me sonroje, nos separamos, lo siento pero no puedo ocultar más que te amo, dije Nami yo también besándola de nuevo, entrelazando nuestras lenguas nos separamos dejando un hilo de saliva, Nami gracias por siempre estar protegiéndome, dije siempre lo haré, ahora descansa, quiero que estés en perfecto estado, Nami si no hagas nada alocado sí, dije lo intentaré yéndome, este castillo es muy raro, vi a Kurea, di un grito comenzando a correr, Kurea regresa, 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 me comenzó a lanzar varias armas, dije ni loco esquivando una hacha, eso era una gallina, así que aquí es donde estabas, Reno regresa corriendo tras él cerrando la puerta, Nami ahí va otra vez, Kurea que mocoso más rápidos, estoy decepcionada pequeña, ¿quién dijo que podías tentar a mi Reno cuando no estoy por aquí? Nami o dices que necesito permiso para tratar con un tipo, Kurea no si lo quieres adelante tómalo, sin embargo alguien como él no se irá tan fácilmente, su corazón ya tiene cicatrices muy profundas, heridas tan grandes que ni yo puedo tratar, en el momento en el que nació fue abandonado por sus padres y su manada, todo porque tenía una nariz azul, siempre caminaba solo, al final de la manada era un bebé recién nacido de quien te estoy hablando. Entonces un día comió una de las frutas del diablo y comenzó a ser tratado como un monstruo y hubo un reno que lo persiguió, había dejado de ser un reno normal pero él deseaba tener algún nakama, así que con la forma humana bajó al pueblo de los humanos, pero tampoco se parecía a un humano por alguna razón, su nariz azul no cambió, no entendía que había hecho mal, ni siquiera sabía a quién odiar, tan solo quería algún nakama pero fue tratado como un monstruo, ya no era un reno, pero tampoco un humano, así que vivió solo en completa soledad, podrás llenar el vacío de su corazón, Nami claro que no pero conozco a alguien muy parecido a él, Kurea que, dije que la puerta principal está abierta debería cerrarla, Chopper y detente no te atrevas a tocar esa puerta, dije está bien ya me di cuenta del nido que está ahí, Chopper que bueno yéndose, dije increíble los humanos seguro le dirían monstruo pero es un monstruo muy genial, me gusta lo haré mi nakama, después de unos minutos abrí una puerta viendo a Chopper, dije eres genial por eso me gustan los monstruos, pero tengo curiosidad tocando su estómago, Chopper Q ¿qué estás haciendo? Dije vamos ríete haciéndole cosquillas, me comencé a reír, esto es muy divertido, Chopper cállate márchate, dije te gustaría ser mi nakama de verdad me agradas mucho, Chopper en nakama. Dije serás un pirata, Chopper no me interesa los piratas y nunca he creído en la necesidad de un nakama, dije si te conviertes en mi nakama tendrás un montón de aventuras, espera corriendo tras él, Chopper no voy a ser tu nakama no me hagas reír cayendo por las escaleras, dije eres genial por eso voy a hacer que seas mi nakama, Chopper doctorine sálvame, dije detente y espera espera, te tengo acorralado, Nami ¿qué estás haciendo? Dije este tipo va a ser mi nakama, Nami oh de verdad, Chopper nunca acepte eso, dije lo hiciste, Chopper no lo hice, dije lo hiciste, Kurea hacen mucho ruido ustedes dos, dije espera 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 siguiéndole, Kurea nakama no sabes el significado tan profundo que tiene esa palabra, para él, dije ey Reno sé mi nakama, wow se ve rico comiendo unas frutas, es genial ser pirata, Chopper realmente eres un pirata, dije así es vamos conviértete en mi nakama, ser un pirata es divertido cantamos sabes. Chopper sé cantar, dije sí y los piratas también bailan, Chopper los piratas hacen eso, dije sí también tenemos muchas aventuras, Chopper aventuras de verdad que los piratas tienen aventuras, dije por supuesto esta es una para mí los piratas, arriesgan sus vidas por sus aventuras, conociendo a un montón de seres geniales luego de unos minutos, ey ¿qué crees que haces, Chopper es porque eres muy persistente, dije debes ser mi nakama, Chopper a eso me refiero con persistente. Dije vamos es divertido ser pirata, Chopper basta mejor será que te duermas, mientras estás ahí esas heridas que tenías, no son para reírse Dios qué idiota, que abrí la puerta mostrándole la llave, porque, dije espera 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 Chopper freno me choque con la pared destruyéndola, Chopper ese olor, eso a Paul, dije es él otra vez, Chopper doctorine doctorine, dije ese insecto molesto, Chopper doctorine venga rápido a Paul ha regresado, Kurea ya veo. Hasta aquí este capítulo.